acá en el ensayo que está planificado para ya avanzar con la gala el día 8 de noviembre, dándole la bienvenida a Rogelio Castro, que es un amigo de la casa, director del país vecino de Colombia, que viene a compartir no solamente el momento de la gala, sino también una semana de capacitación y tener contacto con nuestros alumnos de la escuela de banda municipal. Así que bueno, aprovechar también a darle las gracias a Esteban, a el director de la banda, para ya avanzar en esta gala que se nos trae, que está planificada para el 8 de noviembre en el Teatro Coliseo. Y bueno, invitar a toda la ciudadanía de Belville que aproveche, porque va a ser un concierto espectacular. Vienen músicos invitados, más el director acá del país colombiano, a deleitarnos ya con esta excelente concierto que está organizado. Es el último concierto que me va a tocar presenciar como intendente, previo al día del galardón de Belville, así que mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de la banda municipal, por supuesto a nuestro invitado Rogelio Castro García, un honor tenerlo al maestro aquí. El maestro Esteban Fernández ya nos venía hablando de cómo se construían las nuevas bandas y ya lo vino demostrando exposición tras exposición de esta casa de estudios que, es cierto, cada día nos gusta más. Por supuesto, el maestro Férez del conservatorio también presente. Bueno, esa interacción que se logró en la banda es muy interesante, porque realmente la banda suena distinto. Nos gusta mucho, estamos muy contentos, muy felices y esperamos con ansia esto. Y la apuesta es, como decía un poco el contador Moroni, esto a seguir subiendo. A seguir subiendo, el maestro Fernández fue claro cuando comenzó a dirigir cada uno de los ensayos y a guiarnos en esta nueva banda, que es la misma, pero que suena distinto y ya es prácticamente un concierto, ¿no?